Sí, muy buenas amigos, hoy en día quiero presentarle una pequeña aplicación bastante útil en el diario vivir para aquellos amantes de la fotografía y que van caminando en la calle y encuentran un amigo que tiene bastante días que no lo ven y se quieren hacer una fotografía Por ese amigo anda con otro amigo pero ustedes no quieren que ese otro amigo salga en la foto pero no quieren decirle al amigo, oye tu amigo no puede salir en la foto porque sabería vería mal, bueno se hace la foto bueno esta aplicación es buena para esto me la ha recomendado mi pana sonasti bueno eh, mi pana sonasti me la recomendó un día en Barcelona y le he usado bastante y hoy he querido hacer un pequeño tutorial con esta aplicación la aplicación se llama Retouch bueno Retouch como su nombre lo indica en español retocar es para retocar fotos eh, es una aplicación bastante fácil de usar y si no puedes usar bastante bien porque no sé no eres de aquellas personas que te encanta mucho perder mucho tiempo en aplicaciones buscando cómo funciona bueno hay un pequeño tutorial que te puede ayudar bastante bien bueno vas a albums en albums te manda a tus a tus fotos bueno aquí hay una foto de dar Yankee con otro artista bueno qué sucede este artista no quiero que salga en esta foto porque puede ser que no sea mi artista favorito o que no me gusta o que solo quiero ver la foto de Dario Yankee. Bueno, voy a donde dice reparación rápida. Agarro, uso reparación rápida, marco el artista que no quiero que salga en la foto. Y el artista desaparece y la foto queda prácticamente real. ¿Qué sucede? si eres de aquellas personas que son verdaderamente eh, atenta a tu foto y que te gusta que todo quede perfecto bueno vas a la opción que dice imperfección la opción que dice imperfección vas ahí donde acaba de retocar la foto si crees que tienes algún que tiene algún detalle mal hecho bueno ahí tú tú lo vas reparando al paso se va reparando como están viendo ahí se va reparando poco a poco y si tienes tiempo para hacerlo porque es un poco aburrido yo diría pero nada funciona bastante bien y esta aplicación es bastante bastante usada para aquellas personas que le gustan hacer fotos yo personalmente la uso bastante así que espero que les haya gustado este pequeño tutorial que no quiero que se haga muy se haga muy largo y espero que me regalen un like o se suscriban a mi canal, que sería bastante bien y que pasen un muy 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 buen día a todos y que Dios los bendiga. Chao, hasta la próxima, hasta la próxima semana con un nuevo tutorial de otra aplicación. Chao, cuídense.